La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo su poder por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Y por la independencia fue a luchar, flor morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor. De la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su mal.